En la recta final de la actual administración estatal, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social seguirá trabajando de manera conjunta con los organismos empresariales, dependencias y otras instancias a fin de mantener los bajos números de desocupación laboral, informó el nuevo titular de esa dependencia, Betela Chach Rodríguez. Las necesidades son vastas de todas las dos administraciones, los dos periodos anteriores al del licenciado Rolando Zapata. Ha habido una diferencia muy notoria en cuestión de los índices del desempleo, del 3.7, ahora pues hemos tenido el 2.6 más o menos, y pretendemos en este caso, dentro de la parte general, pues seguir coadyuvando ese esfuerzo para seguirlo logrando. Obviamente necesitamos, te repito, de las cámaras, de los sectores, de la misma sociedad, que pues estén pues en comunicación con nosotros como gobierno del estado a través de la secretaría. Señaló que es importante seguir con el ritmo de trabajo que se tiene en esa dependencia. Quiero destacar el trabajo que se ha venido realizando por la Secretaría, liderado por el gobernador, el licenciado Rolando Zapata Bello. Se ha tenido pues 5 años consecutivos en el primer lugar dentro de los ejercicios, dentro de los índices calificados a nivel nacional. Eso es un orgullo y es una responsabilidad muy grande y muy fuerte que pretendo llevar a cabo con el apoyo de cada uno de los que forman parte de la Secretaría y por supuesto también de ustedes, que nos ayudan a la comunicación, nos ayudan a la difusión y por supuesto pues el estar a la orden desde este momento para todos. Achach Rodríguez fue nombrado secretario del Trabajo y Previsión Social en sustitución de Enrique Castillo Ruz, quien presentó su renuncia para competir por una diputación local. Con imágenes de Francisco Baeza, Liliana Hernández, Notivisión.